Bienvenidas y bienvenidos todos para el Tecnológico de Monterrey y particularmente para la Cátedra Alfonso Reyes. Es motivo de una profunda emoción poder abrir este espacio, robarle al flujo vertiginoso del tiempo esta pausa para detener nuestra vida cotidiana, que ya ha sido sensiblemente afectada en los últimos meses, y construir un espacio para la memoria, un espacio para recordar y agradecer la amistad y el invaluable legado que nos ha dejado nuestra muy querida amiga y consejera de la cátedra, Alejandra Rangel. Les agradezco a todos los participantes su respuesta rápida y entusiasta a esta convocatoria, profesores y directivos del Tecnológico de Monterrey, que como nosotros tuvieron el enorme privilegio y el placer de conocerla, de conversar con ella, de trabajar con ella. Agradezco de manera muy especial la presencia de Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Juan Pablo. También de Carmen Junco, que es presidenta del Consejo de la Escuela de Humanidades y Educación y también consejera de la Cátedra Alfonso Reyes. Y de manera muy sensible y muy de corazón le agradezco a Lucía Rangel Hinojosa, que hoy nos esté acompañando, que participe con nosotros, así como a los familiares de Alejandra, para todos ellos nuestro abrazo cariñoso y solidario. Como ustedes saben, Alejandra Rangel acompañó la creación de la Cátedra Alfonso Reyes desde sus orígenes y hasta hace muy poco tiempo. Fue siempre muy inquieta, muy participativa y fue un pilar fundamental para promover el pensamiento, el diálogo y el cultivo de la inteligencia. Nos dejó, desde luego, ideas, reflexiones, recomendaciones. Nos dejó su pasión por el arte, su pasión por la filosofía y por la historia. Nos enriqueció la mirada de Bersón y muy particularmente de Martin Heidegger. Pero creo que sobre todo Alejandra nos dejó su sonrisa, que es la expresión más humana de la hospitalidad. Su sonrisa amable, transparente, lúcida, reflejo de su bondad, de su inteligencia, pero también de su confianza en el futuro. Y creo que esta amorosa confianza, no solo en la condición humana, sino en las mujeres y en los hombres de nuestro tiempo, fue lo que le impulsó a crear instituciones democráticas para promover tanto las artes y la cultura como para promover la justicia social. Creo que una humanista convencida, Alejandra sabía que pensar nos hace libres, pero que sonreír nos hace humanos. Estaremos siempre agradecidos, Alejandra Rangel. Y cedo a continuación la palabra a Sofía Leticia Morales, profesora distinguida de la Escuela de Humanidades y Educación, y quien detonó la chispa para hacer este homenaje de la manera más rápida y más cálida. Y Sofía Leticia va a moderar esta sesión, de manera que le cedo la palabra. Muchas gracias, Sofía Leticia. Muchísimas gracias, Ana Laura. Bienvenidos todos. Tengo el privilegio de participar hoy en este homenaje a una mujer que vivió una vida plena. Una vida plena en donde logró transformar con su hacer y con su ser el arte y la cultura en Nuevo León desde una perspectiva siempre de equidad y de desarrollo social. Empezaré. De alguna manera, este homenaje se ha concebido, se ha construido casi como un caleidoscopio de imágenes y vivencias a través de las experiencias de todos los panelistas. Empezaré con las mías, que más que vivencias son flashazos de su imagen, que se inician desde el Colegio del Sagrado Corazón, en donde yo entraba a secundaria y ella era del grupo que estaba egresando de bachillerato, y desde ese momento se convirtió no solo para mí, sino para toda la generación en un modelo a seguir, en el role model que teníamos las mujeres en ese momento.
Posteriormente, tuve la fortuna de encontrarla en la Secretaría de Educación Pública, cuando el secretario de Educación, Reyes Tamés, la invitó a reconceptualizar la educación artística desde una mirada integral. Y ella puso todo su empeño, como siempre, y toda su pasión en hacerlo. De alguna manera nos unía el arte, la cultura, pero sobre todo la educación y la pasión por la justicia social y por llegar a los grupos más vulnerables, para llevarles la cultura, pero también para reconocer que son actores, productores de cultura y que tenemos la responsabilidad de asumirlo y darlo a conocer y compartir su visión de la cultura. Para iniciar este caleidoscopio de vivencias, te voy a dar la palabra, primero que todo, a Nora Guzmán Sepúlveda, que trabajó 42 años en el TEC, actualmente es profesora emérita, coordinadora académica del curso de literatura que ofrece el Museo Marco, consejera del Fondo Editorial Nuevo León, sobre todo promotora de la lectura en la ciudad de Monterrey. Nora, como lo vimos en las fotos y en el video, participó desde el inicio de la cátedra con mucho orgullo, representando a la Academia de Profesores hasta el 2010 en que se jubiló. Nora nos va a compartir desde la inteligencia emocional, desde los sentimientos, su experiencia como colaboradora de Alejandra, pero sobre todo su gran amistad. Nora, te dejo la palabra. El micrófono. Muchísimas gracias, primero que nada, por haberme distinguido con esta invitación a participar. Estoy todavía emocionada de haber visto en este video con estas imágenes de Alejandra, siempre bonita, hermosa, inteligente y una persona que deja una huella imborrable en mi vida. La conocí hace muchísimos años, abajo de Aulas 3. Me acerqué a ella porque sabía que daba una clase en donde se revisaba el pensamiento prehispánico de México, y tenía yo muchas ganas de conocer su visión. Sentí como si entrara a su casa en el salón de clases. Y es que el tecnológico para los profesores, pues es una extensión de nuestra casa. Y los salones son como habitaciones de esa casa. Y al entrar así me sentí, porque Alejandra trataba a los alumnos, y a mí que me dio la posibilidad de entrar como oyente, pues con una cordialidad, con esa sonrisa, con esa empatía que tiene un buen maestro. Así empezó nuestra amistad. Al final de la clase nos íbamos algunas veces a las banquitas del TEC a platicar de los temas de literatura, de libros. Y después yo daba también unos libroclubes en la ciudad que hasta la fecha tengo. Iba a dar en ese semestre un curso sobre literatura rusa y ella tenía mucho interés de tomarlo. Me acuerdo discutiendo con todas las ganas como Alejandra de Ana Karenina, por ejemplo. Después, o al mismo tiempo, porque no tengo muy clara toda la cronología, nos unimos para hacer un taller literario. Escribíamos y pues estábamos ahí Lidia Rodríguez, estuvo Carolina Farías, Magdalena Sofía Sada, que en paz descanse, que le decíamos todos ratón y ella se firmaba como ratón. Y Alejandra nos abría las puertas de su casa y el café literario era en su casa. Y empezó ella también a escribir, aparte de cuentos sobre, pues, un tanto intimistas que después publicaría, empezó también a reflexionar sobre el tema de las mujeres, que va a ser como, pues, un hilo conductor a lo largo de su vida profesional, la preocupación por las mujeres y por sus derechos. Y ahí empezó también a escribir sobre el tema de la mujer. Lo interesante de este café literario es que invitaba a personalidades como a Ramírez Heredia, a Gloria Prado, o personalidades de la ciudad que eran escritores como Minerva Margarita Villarreal y Héctor Alvarado,
que nos guiaban en la escritura y entonces pues era un gran aprendizaje. Después empieza todo el tema de la discusión de formar el CONARTE, ¿verdad? Y ella tenía mucho interés por participar porque tenía esa visión de democratizar la cultura y lograr hacer un organismo descentralizado, mucho más democrático, en donde participaran los artistas y los intelectuales. Y ahí me invitó, no me acuerdo si al segundo año, inicialmente estuvo Rosaura Barahona como representante del TEC, y después Rosaura se sale y Alejandra me invita a mí como consejera, y ahí voy a estar 6 años, y lo más importante es ver cómo era Alejandra ahí en CONARTE, desde un punto de vista de amiga, cómo la percibía yo. La percibía como alguien muy inteligente, con una gran visión sobre la cultura, con una valoración de la importancia de la cultura popular, de llevarla a las colonias populares, de capturar la energía artística de los jóvenes, de las pandillas, por ejemplo, todo lo del graffiti le dio una revaloración y lo encauzó. Y además lo mejor es que luego lo va a retomar en la Secretaría de Desarrollo Social. Y lo maravilloso que era Alejandra era conciliar los puntos de vista de los artistas, de los intelectuales, de los académicos, pues porque no somos así como muy fáciles, ¿verdad? Y entonces unir todos esos talentos y de alguna manera conciliarlos para lograr políticas, sobre todo políticas culturales, que van a ser muy valiosas y que van a ir apuntalando la cultura en Nuevo León hasta nuestros días. Me tocaba presentar libros con ella, mi unión con ella también y vinculación con el TEC fue pues presentar libros, presentó el libro de Sociedad y Desarrollo en México, que pues fue un libro muy interesante porque participaron más de 20 profesores de diferentes campus del TEC, y ella lo presentó en Sala Mayor, en los programas sociales de México Rural y México Urbano, también fue a algunos de los eventos que tuvimos, y definitivamente pues en la cátedra fue también una presencia muy valiosa, porque pues había personalidades como la de Carlos Fuentes, que a veces no era tan fácil dialogar de parte de nosotros por su presencia la presencia de Carlos Fuentes de alguna manera a veces nos inhibía a los profesores, pero Alejandra siempre salió al quite, ella era buena para discutir, es como sabemos todos y como la leímos a través de más de 20 años que escribió en el periódico, sus editoriales, era una persona muy crítica y ella trabajó mucho para que también las humanidades en el ámbito del tecnológico se desarrollaran a través de la cátedra, a través de sus ideas. Algo muy importante que quiero resaltar de Alejandra es el tema de la generosidad. Desde el inicio de nuestra amistad, aprecié ese valor en Alejandra. Me invitó algunas veces a la colonia de Los Pinos, una colonia popular de San Pedro Garza García, y ella iba ahí por años, hay algunas de las personas que están aquí viéndonos, Alicia, Chelo, que iban acompañando a Alejandra durante mucho tiempo con mucha vocación de servicio, sobre todo para hablarles a las mujeres de sus valores, de sus derechos, y algunas veces me invitó, y yo aprecié muchísimo esa sensibilidad de Alejandra para trabajar por el bien de las clases más necesitadas. Y eso pues ella definitivamente lo va a encauzar cuando va a estar en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Por qué ahí? Pues porque va a hacer una serie de políticas que van a ir encaminadas de veras a ayudar a las clases más desprotegidas.
Y creo yo voy a cerrar mi participación con un mensaje que me llegó a través de una amiga que ahora trabaja en esa colonia. Han pasado quizás 20 años o 30 años y mi amiga supo que Alejandra había fallecido y yo le conté pues de, que la conocía desde aquel entonces. Y entonces ella pregunta a las señoras que actualmente pues ella les da clase, mi amiga, si se acuerdan de Alejandra. Y una señora le escribe lo siguiente, lo voy a leer, con su ortografía, con su corazón de verdad. Dice, ¿cómo olvidar a una gran mujer que dejó ella en el corazón de muchas personas de Los Pinos? Desde que ella daba las clases, creció la semillita del amor hacia Dios. Dios recibe en su reino a esta gran estrella. Y mi amiga me dice lo siguiente, con razón, siempre notamos una madurez, educación, avidez por oírnos, cariño y agradecimiento enorme de nuestras señoras. Había una semilla que no sabíamos quién la había sembrado. Ahora resurge y resplandece su luz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nora, realmente con el corazón. Ahora le paso la palabra a Enrique Tamés Muñoz, decano nacional interino de la Escuela de Humanidades y Educación, filósofo y doctor en innovación, que nos va a compartir la semblanza de Alejandra como la mujer apasionada por la filosofía. Enrique. Sí, muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Voy a ser muy breve en mi intervención. Podría comentar muchas cosas acerca de la convivencia que tuve con Alejandra a través de los años en las diferentes reuniones que tuvimos en la cátedra Alfonso Reyes principalmente, pero no únicamente ahí. Y a través de esos años lo que detecté en ella, su espíritu agudo, preciso, generoso, hacia mi persona y hacia todas las personas que estaban a su alrededor. Pero me voy a saltar todo eso y muchas anécdotas y les voy a compartir con mucho respeto, cariño y amor hacia todos ustedes solo una anécdota, una personal, muy, muy personal que les quiero entregar. Yo conocí a las hermanas de Alejandra antes de conocer a Alejandra. Yo trabajé y viví en la Ciudad de México durante muchos años. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con Lucía, de trabajar con ella durante muchos años en la Ciudad de México. Tuve la fortuna y el honor de trabajar ahí. Y cuando ya en Monterrey conocí a Alejandra, pues me gustó desde la primera vez presentarme ante ella y nombrarla como la hermana de Lucía. Entonces llegué con ella y le dije, ah, tú eres la hermana de Lucía. Y la primera reacción de Alejandra fue voltear a verme y se me queda viendo así como, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Y por qué me llamas así, verdad? Lucía es la hermana menor, ¿no? Alejandra es la hermana mayor, ¿no? Entonces, pues yo estaba siendo pícaro en mi intervención. Y a lo mejor tardé dos o tres ocasiones de llamarla exactamente de la misma manera. Hola, hermana de Lucía, para que ella me devolviera la misma sonrisa pícara que convertimos en una especie de secreto entre los dos. Así era Alejandra. Era una persona de una personalidad muy aguda, muy precisa, muy generosa y también con un exquisito sentido del humor. La guardo en el corazón con mucho cariño, con mucho respeto y espero el proceso de dolor pase muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Le pasaría ahora la palabra a Maximiliano Maza Pérez. Él es director de la maestría y del doctorado de Estudios Humanísticos del Campus Monterrey. Es doctor también en Estudios Humanísticos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
coautor del libro Nuevo León en el cine, editado por Conarte para conmemorar el 15º aniversario de la Cineteca Fonoteca Nuevo León. Y precisamente por esa experiencia, lo que nos entrega Max y comparte es la semblanza de Alejandra como promotora de la Cineteca Fonoteca de Nuevo León. Max, te dejo la palabra. Muchas gracias, Sofía Leticia. Y bueno, pues para mí es un honor poder compartir con la familia de Alejandra, con sus amigos y con mis colegas, pues este tributo desde una de las áreas que en lo personal yo tuve la fortuna de compartir con ella. No fue como en muchos de mis compañeros de generación que tuvieron el privilegio de ser sus estudiantes, una relación tan cercana como la que tuvieron ellos, pero tuve la fortuna de pertenecer a aquel primer consejo consultivo de la Cineteca Fototeca Nuevo León, que se comenzó a formar antes de que el recinto del Parque Fundidora fuese una realidad allá por 1996-97, cuando se estaba pues llevando a cabo este proyecto. Y la primera imagen que yo tengo de Alejandra Rangel es algo que coincide con lo que muchos de ustedes han comentado y que seguramente van a seguir comentando, que es fue ese brillo en la mirada y esa sonrisa cuando en aquellas oficinas de Conarte que estaban en el obispado, nos presentaba los planos y los proyectos de lo que iba a ser ese edificio de 3.500 metros cuadrados destinados a una locura. En aquel entonces, tenemos que dimensionar que Nuevo León no era por nada un centro cinematográfico en el país. Fotográficos lo era, pero cinematográfico no lo era todavía. Había una tradición de un grupo de pioneros que son a quienes escuchó Alejandra Rangel. Muchos de ellos fueron mis maestros, Roberto Escamilla, Jesús Torres, también Gerardo Garza Fausti, colegas como José Quintanilla, críticas como Diana González, fotógrafos como Juan Rodrigo Yaguno, Eric Estrada, en fin, o sea, no quiero mencionar los nombres porque seguramente el consejo éramos más de 20 personas, Genaro Saúl Reyes, en fin, ¿no? Y yo cuando le escuchaba atender las peticiones que este grupo de locos pedía para hacer de Nuevo León una sede cinematográfica, yo decía, bueno, ¿de dónde va a salir esto? O sea, no tenemos una tradición vigente, ¿no? ¿Qué tenemos hoy gracias a que Alejandra Rangel tuvo esa apertura y esa visión para poder legar a no nada más a Nuevo León, yo me atrevería a decir que al país, una de las instalaciones artísticas más completas del país, porque cabe aclarar, la Cineteca Fototeca es la única en todo el país que tiene a su cargo el resguardo de archivos fílmicos y fotográficos. Hay más de 5 millones de imágenes guardadas en esos recintos, 12 archivos fílmicos que van creciendo, imágenes cinematográficas únicas, tanto de archivos personales como de archivos industriales, materiales, gráficos, en fin. El edificio, seguramente muchos de nosotros lo conocemos, es una obra maestra de la adecuación de lo que llamamos arqueología industrial para hacer de un recinto que antes era pues una parte de un entorno fabril en un entorno cultural. Pero lo más importante, y creo que ahí quisiera yo destacar, es que acercó al cine y a la fotografía a toda la sociedad nuevoleonesa y del noreste del país. Gracias a Alejandra Rangel, a precios muy módicos, se han tenido
acceso a películas espléndidas, a exhibiciones fotográficas gratuitas. Hay una librería impresionante que no nada más tiene títulos sobre cinematografía y fotografía, sino también sobre historia, sobre literatura, en fin. Es una de las obras que me atrevería a decir más importantes del siglo XX en Nuevo León. Y yo quisiera destacar mucho que esta visión que Alejandra Rangel tuvo es única. La Cineteca de Guadalajara se inauguró recientemente, hace un par de años. La Cineteca Nuevo León fue la segunda cineteca en el país después de la Cineteca Nacional y es una de las pocas cinetecas en América Latina que cumple con la función de resguardo de archivos, que eso es importante destacar. No nada más una cineteca se dedica a exhibir materiales, sino su principal vocación es a resguardar la memoria cultural e histórica de su pueblo. Yo por eso estoy muy agradecido a Alejandra Rangel por todo lo que hizo para la comunidad cinematográfica y de fotógrafos de Nuevo León. A la década siguiente de la fundación de la Cineteca Nuevo León, Nuevo León tuvo un boom de producción cinematográfica. Y si hoy Nuevo León es un estado que tiene una presencia en el cine, no nada más en el cine nacional, sino en el cine mundial, se debe gracias a Alejandra Rangel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Max, por poner el acento en esta característica de Alejandra como la mujer visionaria, que pudo adelantarse a su tiempo para concebir, en este caso, esa gran obra arquitectónica, pero sobre todo de significado. Le vamos a pasar la palabra ahora a Eva Rivas Sada. Ella es decana interina de la Escuela de Humanidades y Educación de la Región Norte. Colaboró con Alejandra en diversos proyectos y nos quiere compartir la semblanza de Alejandra como investigadora de la historia de Nuevo León. Eva, te dejo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por regalarme estos minutos. Compartir un poco, ¿no?, el recuerdo que tengo de la maestra Alejandra Rangel. Discúlpenme si me conmuevo. Híjole, ¿qué puedo decir? Mira, quiero hablar en nombre de la generación que represento de historiadores, de estudiosos de las letras, de mis colegas y compañeros de generación de sociología. Para nosotros, aquí está de hecho Adela, veo que también nos acompaña por ahí César Morado. Para nosotros Alejandra Rangel nos dejó una profunda, profunda huella. Y permítanme compartirles mis recuerdos de cuando yo era joven estudiante. Éramos una generación de estudiosos de la historia, estábamos en el Colegio de Historia en aquel entonces y soñábamos, queríamos hacer grandes proyectos, queríamos hacer muchas cosas por la historia, había mucho que hacer. Teníamos claro qué queríamos hacer, pero no sabíamos cómo. Y dentro del Colegio de Historia no crean que había tantas mujeres, éramos realmente pocas ahora haciendo memoria y admirábamos muchísimo, teníamos ejemplos muy importantes en la Academia de la Historia, como por ejemplo Mario Ceruti, ¿no?, que había abierto toda una tradición en la historia económica de la ciudad y por supuesto del norte de México. Teníamos gente tan brillante como Enrique Florescano, que nos compartía y nos venía con mucha frecuencia a compartirnos sus conocimientos y demás cuando éramos estudiantes. Pero ¿dónde estaban esas mujeres en la historia? ¿Dónde estaban? Y ahí es donde entra para mí Alejandra Rangel. Pero Alejandra Rangel no venía sola. Era, como decíamos nuestras compañeras, ¿te acuerdas, Ade? Era esa triada de mujeres brillantes, agudas, poderosas, empoderadas. Imagínense a qué triada me refiero. Alejandra Rangel, filósofa. María Zebadúa, historiadora. Y Verónica Siglin, socióloga. Imagínense qué hicieron ellas juntas.
impresionante. Y bueno, déjenme compartirles un poco de lo que contribuyeron ambas, bueno, las tres, en el campo de los estudios históricos. En aquel entonces, la Academia de Historia, la Academia Local de Historia, pues tenía ya una larga tradición en los estudios coloniales que evidentemente había impulsado con mucho ahínco el maestro Israel Cavazos. También, por supuesto, ya estaba floreciendo la Escuela de Historia Económica, que evidentemente encabezaba nuestro querido Mario Ceruti. Pero ¿dónde estaba la historia cultural? ¿Dónde estaba la historia social? Eso no estaba. Los trabajos eran muy incipientes. Y ahí es donde Alejandra, María y Verónica juntas, cada una desde su trinchera, impulsaron la historia cultural. Por poner un ejemplo, abrieron, permítanme para que no se me vaya la memoria, fundaron, por ejemplo, el Congreso de Historia Social y Cultural del Norte de México y Sur de los Estados Unidos. Ahí de lo que se trataba era que todos los estudiosos del noreste de México y de Texas pudieran tener un espacio de encuentro, de diálogo, y no solo entre ellos, para fortalecer los lazos y el quehacer académico, el intercambio de conocimientos y la divulgación histórica, sino también para que nosotros, los jóvenes de aquel entonces que nos estábamos formando, tuviéramos una oportunidad de dialogar, de escuchar y de conectarnos con quienes estaban forjando la historia cultural. Entonces, ahí está uno de los ejemplos. También, por ejemplo, impulsaron el Congreso de Desarrollo Rural y Cultura Campesina. Y eso era fantástico, porque en la historia local, pues bueno, habíamos hablado, se había hecho mucha investigación sobre la historia de la industrialización, sobre los grupos empresariales, etc. Pero ¿dónde estaba ese Nuevo León rural? ¿Dónde estaba ese noreste rural? ¿No había voces que contar su historia? Y por supuesto, fundaron, obviamente, organizaron este congreso y una serie de seminarios, charlas y demás que fueron dándole voz a todos estos actores de la localidad que habían forjado la ruralidad de Nuevo León. Muy importante porque era un área completamente poco explorada en la investigación histórica. Pero además, dentro de la historia cultural, de la nueva historia cultural, como se le llamaba en aquel entonces, pues estaban obviamente la perspectiva de género. Y claro, para nosotras, aquella generación, teníamos 20 años, me acuerdo, habíamos escuchado, por supuesto, del movimiento feminista y sabíamos un poco qué era eso, pero no sabíamos nada de estudios de género, yo no sabía nada. Y fue justamente el trabajo de Alejandra Rangel con María Cebadúa y Verónica Siglin, que fueron forjando en nosotros, en esta generación de estudiantes, la perspectiva de género, ¿no? A través de seminarios, de cursos, de encuentros. Por ejemplo, recordábamos Adela y yo ayer, ¿no? El Congreso de Estudios de la Mujer del Norte de México y del Sur de los Estados Unidos. De nuevo, este afán de Alejandra de construir puentes con los pares que existían en las universidades de Texas con los investigadores del noreste de México. Dentro de los estudios de género, pues también, obviamente, estaban las cátedras, el seminario de filosofía crítica que impulsaba Alejandra, que contribuía también en nosotros en formar ese pensamiento crítico sobre la realidad de las mujeres, como también una profunda crítica de las contradicciones que tiene nuestra sociedad actual. Así estábamos formándonos de la mano de Alejandra, de María, de Verónica, y luego, claro, se le sumó otra historiadora que desde otra trinchera sumó recursos, escenarios, espacios para impulsar la historia cultural, y me refiero a nuestra querida Rocío González Maiz. Así que teníamos cuatro mujeres que para nosotros los estudiantes de historia nos abrieron el camino y nos indicaron por dónde seguir. Y yo creo que con eso quisiera yo cerrar mi intervención.
No es fácil hablar de Alejandra Rangel. Yo la recuerdo como una mujer completamente sencilla, modesta, podría decir, pero al mismo tiempo fascinante. Su imagen para mí fue... me dejó huella en mi forma de ser. Y dudo, no dudo que para mi generación haya sido igual. En nombre de ellos, creo que lo más importante del ejemplo que nos dejó Alejandra en la historia, para esta joven generación que estuvimos en sus manos, que nos apoyó, que nos abrió camino, que nos impulsó, que nos apoyó en nuestros grandes proyectos. Yo creo que lo más importante con lo que yo me quedo y que lo que nos quedamos todos nosotros es que nos enseñó a ejercer una forma de autoridad. Alejandra ocupó varios puestos directivos que fueron clave, pero su visión de socializar la cultura, de poner las humanidades al servicio de todos, de empoderar como nos empoderó a nosotras, a los jóvenes historiadores, a los jóvenes humanistas, creándoles escenarios, puentes, allegándoles mundos. Yo creo que para nosotros, nosotras, que tuvimos la oportunidad de crecer bajo su liderazgo, que recibimos todo su cariño y su apoyo para desarrollarnos profesionalmente, yo creo que lo mínimo que podemos hacer para honrar su memoria es justamente seguir con esta visión, este legado que nos dejó de poner las humanidades al servicio de todos, para poner la cultura al servicio de los demás. Yo creo que eso es para mí Alejandra Rangel. Perdónenme si me emociono muchísimo porque realmente le debo a ella esta capacidad de asumir la responsabilidad que tenemos para compartir la cultura a nivel local. Yo les agradezco mucho el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Eva. Pones el dedo en la llaga en ese gran compromiso que tenemos con la cultura. Le paso la palabra ahora a Roberto Domínguez Cáceres. Él es decano asociado de posgrado, profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Siempre, digamos, en búsqueda de ser el gestor y impulsor de seminarios permanentes de estudios de sociedad, cultura urbana y narrativas. Como vimos a través del video, fue invitado a la cátedra desde el inicio, lo vimos desde muy jovencito, casi como estudiante, y precisamente desde 1998, él con gran sorpresa y alegría se vio invitado a la cátedra porque había hecho tanto su tesis de maestría como su tesis de doctorado de dos de los integrantes de la cátedra, Gonzalo Celorio y Tomás Eloy Martínez. Roberto nos va a compartir la semblanza desde la mirada del estudiante, del exalumno que ahora recuerda, digamos, sus años de estudiante y ella ocupa un lugar central. Roberto, te dejo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por el honor de estar en esta congregación para pensar en Alejandra. Lo primero que tengo que decir es que yo no fui nunca un estudiante formal de Alejandra y voy a nombrar esto como el alumno accidental. Les cuento, tuve la fortuna de ser un alumno de Alejandra Rangel, primero de manera accidental, una vez en una ausencia de mi querido Pedro Treviño Moreno. Alejandra entró al todo salón de aulas 2, que no tenía aire acondicionado ni nada, de derecha a izquierda, y ese fue el tiempo suficiente para fascinarme. En ese mismo momento llegó al salón, sonrió y empezó directamente, después de decir buenas tardes, a hablar de George Steiner. Steiner era como el ídolo de todos los que estábamos estudiando literatura, porque Steiner hablaba de la relación entre arte, literatura y sociedad. Alejandra lo empezó a poner frente a nosotros como si se tratara de un amigo más, de un cuate, de alguien que pudieras ver fuera en el pasillo. Luego, después de la obra que ya más o menos conocíamos, que era En el Castillo de Barbazul, que era multicitada en las clases de Pedro Treviño, Alejandra sabía eso y entonces no habló de eso, sino de otra que me marcó, que es habló de una obra de Steiner que se llama Después de Babel, aspectos del lenguaje y de la traducción, que obviamente mucho antes de estar traducida al español, Alejandra manejaba de ida y vuelta. Y tratando de preparar esto de una manera más cordial, revisé hace un par de días
algo y me encuentro con esto. Y yo no creo en las coincidencias, creo que hay pivotes muy interesantes de energía. Alejandra Rangel escribió en El Norte el 8 de febrero sobre alguien y dice, se titula Presencia en la ausencia, y cito algunas partes. Se ha ido uno de los grandes pensadores y críticos de la realidad que vivimos y conocemos, George Steiner. Los seres humanos, dice Alejandra, mientras coincidimos en el mundo, creemos estar muy cercanos unos a otros, aunque el rechazo de los pobres, los migrantes, sirios, africanos, kurdos, indígenas, demuestre lo contrario. Dice Alejandra, Steiner decía que la educación de hoy es una fábrica de incultos y que el pensamiento está preso de una tristeza inseparable. No concebía cómo se podía vivir con la verdad científica que demostraba que la galaxia que habitamos se podría desintegrar instantáneamente. Alejandra, como Steiner, extrañaba el silencio. En su nota dice, hemos abusado de la estridencia musical que encontramos en los centros comerciales, restaurantes y antros, donde parece que mientras más alto el volumen, más aumentará la asistencia y la felicidad de los clientes. Y recuerdo vívidamente su voz, una voz perfectamente templada y que jamás oí gritar. Dice Alejandra, nos consuela decir que toda ausencia es una presencia. Dice también, lo que sí sabemos, no sabemos mucho de la galaxia, pero dice, sí sabemos, es que vendrá un momento en el cual la luz de la sabiduría de unos cuantos ya no estará y solo tendremos su presencia como sombra en los recuerdos y en sus obras. Nos consuela, dice Alejandra, decir que toda ausencia es una presencia. Espero que el lenguaje obre su magia y que cada vez que te echemos de menos, estés más veces entre nosotros, muy querida maestra Alejandra. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Por esta vivencia de azarosa de ser el estudiante al azar, ¿no? Adela Díaz Meléndez nos va a compartir ahora, ella es catedrática del Tecnológico, fue alumna de Alejandra también en la Universidad Autónoma de Nuevo León y parte de su equipo de trabajo por casi una década, tanto en CONARTE como en el Consejo de Desarrollo Social CODESOL. Y precisamente ella nos comparte la semblanza de Alejandra como esa mujer que cambió la política cultural y como impulsora de CONARTE y creadora del Consejo de Desarrollo Social. Adela, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias. Agradezco de antemano la invitación. Me siento muy honrada de ser parte de este momento que creo que es memorable. Y bueno, voy a intentar evitar la parte emotiva para ser un poquito más objetiva. Comparto a gran medida el sentir y los comentarios de Eva, que de alguna forma pues estuvimos viviendo a la par. Yo muy joven, Alejandra y María Cebadúa me dieron la oportunidad, siendo estudiante, segundo semestre, me dieron la oportunidad de colaborar con ellas directamente con CONARTE. Y me dieron responsabilidades importantes a una corta edad, ¿no? Entonces, me metieron de lleno al trabajo. Y esto, bueno, yo creo que es de las cosas que digamos que más valoro. Pero bueno, lo que yo quisiera más bien un poco conversar sobre Alejandra es viéndola un poquito más a distancia. Yo la visualizo como... pues una mujer medular en la política pública cultural. Me parece que tuvo un papel estratégico, ya que fungió en esta faceta, digamos, de figura pública como presidenta de dos instituciones pues, clave en el desarrollo social y cultural en la localidad y en términos más amplios. Y me parece que de alguna manera la podríamos también repensar que estuvo en una coyuntura social y política. Y aquí justamente es donde creo que podemos valorar y retomar estos elementos estratégicos y repensar un poco el cómo Alejandra, pues de alguna manera intervino en esta reconstrucción, redireccionamiento de la política cultural y social. Asimismo, me parece que es como altamente invitador, nos invita a repensar, al menos a mí lo hace, el cómo manejó y gestionó esta red de relaciones, por ejemplo, con la iniciativa privada, que de alguna manera vino a enriquecer
y a favorecer todos estos programas, proyectos, el caso, por ejemplo, ya mencionado de la Cineteca. Entonces, en ese sentido, me parece que removió estructuras y también las prácticas, pero en una perspectiva, como ustedes de alguna forma ya lo han estado planteando, en una perspectiva de horizontalidad y en esta perspectiva, sobre todo, de democracia y de inclusión. Quisiera referirme a un primer punto, van a ser dos, lo prometo. El primero es el caso CONARTE. Ustedes saben, fundada en 1995, este año justamente cumple 25 años de haber sido fundada, considerada, por la, en palabras de la propia Alejandra, como un modelo único en el país que permite la participación ciudadana. Es interesante este caso, ¿por qué? Porque es justamente el ejercicio democrático, en tanto que, bueno, pues está constituido por un consejo con voz y voto, en el cual, bueno, pues de alguna manera se trabaja a partir de decisiones colegiadas, representadas pues por diversos gremios y por distintas, digamos, personajes intelectuales, artistas y de la ciudadanía. Me parece que en este sentido, de hecho, desde la propuesta inicial del nombre del Consejo para la Cultura de Nuevo León, Alejandra nos dejaba claro esta mirada amplia, esta visión en el que consideraba que, por ejemplo, las artes eran parte de la cultura. Ya después se le cambió el nombre una vez que Alejandra salió, pero bueno, esa es otra discusión. Y volviendo al punto de este ejercicio democrático a través del Consejo, bueno, creo que en ese sentido podríamos pensarlo como una gran innovación y sobre todo que no se quedó en el discurso, sino que realmente se llevó a la práctica y me consta. Creo que esta visión de la cultura refrenda esta visión que, bueno, es de destacar que, y ya Nora desde un principio comentaba, es esta perspectiva amplia de la cultura, no solo asociada a las bellas artes. Partiendo de ahí, es que desde la década de los 90, digamos, ya desde instancias formalizadas, se considera la cultura desde una perspectiva amplia, en el cual las expresiones y las manifestaciones culturales eran parte ya de, y no solo la cuestión artística, sino vamos más allá. De tal suerte que, pues, me parece que toda esta propuesta, este gran, enorme proyecto que implicó lo que ya los metros cuadrados de fundidora, más Casa de Cultura, más todos los espacios, pero también el factor humano. De tal suerte que Alejandra, como bien mencionaba Eva, no trabajó, por supuesto, sola. Ella lideraba, pero se rodeó de una manera muy pertinente de todo un equipo que, digamos, que estaban como en la misma tónica. De tal suerte que, bueno, no puedo dejar de mencionar sobre todo a María Cebadúa, que creo que es que fue uno de los principales filtros, justamente, que puntualizaron de manera muy consistente, persistente y con una convicción totalmente inspiradora, justamente la cuestión que lideraba Alejandra del humanismo. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero destacar del CONARTE, sobre todo, más bien porque yo estuve muy involucrada y vinculada a ello, fue justamente que se gestaron y se formó diversas generaciones de promotores y gestores culturales, pero aquí lo interesante fue que estaban capacitándose hacia una profesionalización. Es decir, no solo eran personas o artistas que tomaban un cargo público o que estaban hacían proyectos, sino que también ya estábamos en una dinámica de profesionales en la cultura. Pero no era no solo eso, sino también era elemental la perspectiva crítica. Y creo que eso sí habría que subrayarlo. Alejandra, desde que fue mi maestra en filosofía y letras, en mi carrera de historia, y en toda la trayectoria, en teoría y en la práctica, digamos, siempre se buscó y se permeó
incluso hasta los chicos promotores culturales, este pensamiento crítico. De tal suerte que lo más interesante acá que yo quisiera rescatar es como este espacio que se les dio a los jóvenes, me incluyo, en ese momento, que trabajaban justamente de manera artistas, chicos estudiantes, también académicos, que trabajaban de forma individual, pero también en colectivos. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de danza de Los Unos y Los Otros de Misraín Araujo, y que trabajaban, digamos, en espacios de orden comunitario, tanto en la ciudad como en zonas rurales. Entonces, digamos que esto sería, desde mi óptica, como el punto nodal que deja se brindó la plataforma para la formación de profesionales y gente no solo apasionada, sino con las herramientas para trabajar, y que hoy por hoy son directivos de instituciones, son los que traen unos proyectos de primer nivel, son los que obtienen premios internacionales, pero también trabajan en comunidades. Por otra parte, también un poco mi experiencia en la CODESOL, o Consejo de Desarrollo Social, que ya no fue siglo XX, sino siglo XXI, con toda la experiencia que Alejandra finalmente ya traía del modelo de CONARTE, logró de alguna, digo, finalmente fue una excelente política y una gestora importante, muy habilidosa, digamos, que logró que la Secretaría de Desarrollo Social se convirtiera en Consejo de Desarrollo Social. Una vez que sale, bueno, vuelve a ser Secretaría, pero ese no es el tema acá. Lo que yo sí quisiera destacar es que en el caso de los Consejos de Desarrollo Social, lo más, digamos, como el legado y el espacio, digamos, reflexivo de discusión, y sobre todo como que este compromiso que tendríamos que repensar, revisar, reconectar, son los Centros Comunitarios de Desarrollo Social. Y efectivamente nos tocó justo el inicio, desde que los estaban construyendo, de los 10 primeros centros comunitarios en el área metropolitana. Afortunadamente, estos centros comunitarios no solo se han mantenido, sino han crecido, ¿no? Y siguen hasta la actualidad. Y aquí es donde yo embono con el proyecto CONARTE y digamos que le doy sentido a la política pública cultural desde la figura o el papel y la contribución de Alejandra Rangel, en el que le dio finalmente continuidad en estos dos grandes proyectos, de manera muy concreta. Y bueno, pues a manera de conclusión, traigo a colación un mini fragmento de una entrevista que hice en el 2012, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, sobre su visión de las políticas culturales. Yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo ves las políticas culturales en 20 años? Eso fue en el 2012, hace 8 años. Y entre comillas me expresó: visualizo a la política cultural con mucha fuerza, mucha autonomía y con voces más críticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela. Reafirmas esa vinculación que siempre la tuvo tan presente entre la cultura y el desarrollo social, la justicia social. Para cerrar estas pinceladas del calidoscopio con actores del Tecnológico de Monterrey, le voy a pasar la palabra a Inés Sáenz Negrete, ahora vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sustentabilidad, que es, como todos sabemos, licenciada, maestra y doctora en letras, apasionada de todo lo que se relaciona con el ser humano. Y estuvo, como lo vimos también en las fotos, desde la fundación de la Cátedra Alfonso Reyes, y también le tocó dirigir la cátedra, y ella nos va a compartir la semblanza de Alejandra como la mujer en búsqueda del conocimiento con voz pública. Inés, te dejo la palabra. Muchas gracias, Sofía Leticia. En realidad, pues coinciden mis palabras con las ya dichas. El afecto, el cariño, la admiración, el respeto hacia Alejandra. Pero bueno, quizá lo que voy a decir, aunque ya va a ser eco de lo ya dicho, soy la última, también está dicho desde la manera en como yo viví o vi a Alejandra.
Primero, quiero decir que su partida me tomó por sorpresa. Tengo poco tiempo de haber regresado a Monterrey y yo estaba segura de que volvería a encontrarme con Alejandra. Pues siento mucho que no vaya a ser así. Y creo que la experiencia de recordar a quienes ya no están es muy personal. En mi caso, más que la fisonomía, que a medida que pasa el tiempo se va desdibujando, mi memoria es mucho más auditiva que visual. Y pues no olvido su voz. Y la de Alejandra, la voz de Alejandra no es la excepción. Tenía una voz inconfundible. Era una voz pausada, llena de ecuanimidad y con un timbre especial. Ya lo dijo Roberto, ya lo han dicho quienes han hablado, nunca la escuché sobresaltada, su tono era de moderada intensidad, aunque el contenido de aquello que dijera fuera aguerrido y firme. Porque Alejandra Rangel era valiente cuando hablaba y escribía, su discurso era crítico, pero también era dialogante. Y algo que quiero destacar particularmente es la manera en que Alejandra hizo oír su voz en el ámbito de lo público, representando el pensamiento humanista y crítico en los distintos debates y foros. Y bueno, pensemos, es porque la lógica de Alejandra pues me invita a mí a pensar. Quizá fuera de la Ciudad de México, al menos en Nuevo León, pero en realidad en el mundo. Todavía hay pocas mujeres que tienen voz pública. En realidad, como dice Mary Beard, en la cultura occidental todavía están profundamente arraigados los mecanismos que silencian las voces de las mujeres o que se resisten a tomarlas en serio. Y bueno, Alejandra, en ese sentido, pues fue excepcional porque logró tener una voz que se hacía oír con firmeza, con inteligencia y con mucha humanidad. Podemos escuchar, entre comillas, la manifestación de esa voz pública a través de sus editoriales, bueno, del libro de cuentos que yo conozco, y entiendo que su investigación doctoral está en proceso de publicación. Pero bueno, recuerdo, pesco algunas ideas, sobre todo empiezo por sus editoriales. Se declaraba contra la prisa innecesaria, es decir, pensar exigía tiempo, siempre invitaba a pensar bien. Sus editoriales se manifestaban contra el poder autoritario y monológico del poder ejecutivo, del poder legislativo, y bueno, hay casos de sus editoriales que así lo manifiestan. Una aguerrida defensora del Estado laico, en el cual el individuo es responsable de sus actos. Una persona sumamente reflexiva y profunda. Y hay una pregunta que se hace en una de sus editoriales, pues que a mí me parece muy importante porque merece hoy una importante discusión. ¿Qué es la vida y para quién? En su cuento Noche de Insomnio, del libro de cuentos Desde la Penumbra, hay un personaje, Mackenzie, que sabiéndose cerca del fin de su vida afirma: toda nuestra vida no es más que una preparación para la muerte. Y pues es una frase que creo se inspiró en una de las reflexiones de Michel de Montaigne. Estoy segura que Alejandra lo leía y lo releía, porque esta frase así lo demuestra. Y en una de sus entrevistas, una que le hizo Gabriel Contreras a Alejandra, ella declaraba su amor por la filosofía, que era para ella un saber para la vida. Y bueno, justamente así lo decía Montaigne, ¿no? Filosofar es aprender a morir. Es decir, si sabes que te vas a morir, aprendes a vivir. Es la mayor lección de la vida, ¿no? Yo la conocí cuando yo era muy joven y ella también, hace varias décadas, durante mi primer año de la carrera de letras en el TEC de Monterrey. Alejandra fue mi maestra de filosofía durante 2 semestres. La recuerdo joven, plantada en un salón de clase, en aulas 2, lleno de estudiantes. Y hoy todavía recuerdo sus lecciones sobre el pensamiento en el México prehispánico y también sobre filosofía moderna. Y la recuerdo como una profesora precisa y también afable en sus enseñanzas que infundieron en muchos de nosotros el amor por los antiguos mexicanos.
Recuerdo, la verdad, y esto me hace recordar con nostalgia y cariño a profesores de esa época, colegas de Alejandra, que tienen todo mi aprecio. Algunos ya se fueron, otros están presentes incluso aquí, como Jorge García Murillo, Lidia Rodríguez, Nora Guzmán, Dora Estela Rodríguez, Rosa María González, Susana Canales, y bueno, quienes ya no están, Rosaura Barahona, Fidel Chávez, Pedro Treviño, Roberto Escamilla. Cuando yo me gradué del TEC, me fui del país a hacer mi doctorado, y bueno, la perdí por un tiempo. Pocos años después de mi regreso, ya en 1995, Alejandra encabezaría un proyecto que reconfiguró el paisaje cultural de Nuevo León. Y ese proyecto se convirtió en un hito verdadero para Monterrey, porque le cambió su rostro. Ya ha hablado Adela de esto, y también Max, de alguna manera, pues bueno, la creación de CONARTE, que ella presidió de manera impecable. Y ella misma recordaba que CONARTE era el resultado de un trabajo colegiado entre funcionarios, intelectuales y artistas y académicos, quienes, coordinados por su mano firme, hay que decirlo, también lograron construir la institución cultural más importante del Estado y un ejemplo a seguir. Pues yo la recuerdo en infinidad de mesas, inaugurando la Cineteca, la Fototeca, el Centro de las Artes, y su proyecto, pues el proyecto que ella encabezó, dotó al Parque Fundidora de una vitalidad cultural, creativa y recreativa. Porque hay que decir también que su proyecto cultural, y ya lo dijo Adela, era incluyente y se destinaba a formar públicos. Ella no quería la cultura para algunos cuantos, una cultura que realmente tuviera impacto, tuviera efecto, transformara a todas las personas. Su visión de la cultura era muy amplia y un ejemplo más de su convicción de que el diálogo era una vía para la construcción del tejido social. Y ella traducía en un par de preguntas su línea de trabajo. ¿Cómo transformar las cosas? ¿Cómo formar a seres con pensamiento crítico activo? Bueno, yo supongo que esas eran dos preocupaciones constantes en la vida de Alejandra Rangel. Alejandra amaba la reflexión y también la acción. Para crear la Cineteca, ella trabajó arduamente en la procuración de fondos con los grupos industriales de Nuevo León. Fue sin duda una pionera de la gestión cultural que tanta falta nos hace y que tanto apoyo e inteligencia requiere en nuestro estado y en nuestro país. Y bueno, su constante búsqueda por aprender fue evidente, su maestría en metodología de la ciencia, con una tesis con perspectiva de género, de la participación política de las mujeres en un movimiento urbano de Nuevo León. En fin, me tocó convivir con ella a través de sus escritos y también en persona, cuando ella fue consejera de la naciente Cátedra Alfonso Reyes del TEC. Y la verdad, sus comentarios lúcidos fueron siempre beneficiosos. Y yo quiero, casi termino, yo quiero destacar algo que es una gran lección, porque de vida, que Alejandra nunca, al menos en lo que yo la conocí, no fue complaciente con sus privilegios. Su sentido de responsabilidad y compromiso con la sociedad eran admirables. Y en las interacciones que tuve con ella, irradiaba su compromiso con la cultura como un bien público y el desarrollo social como un derecho. Su actitud de apertura, humildad, empatía, hacían muy fácil acercarse a ella. Siempre que interactuábamos con ella nos hacía sentir bien y pues sí, su sonrisa nos acogía a todos. Y yo creo que ella, pues leyendo un poco sobre lo que ella de su vida, ella resumió su filosofía de vida evocando una frase de Heidegger: todo es una búsqueda, solo hay caminos. ¿No? Pues, ¿qué les digo? Su voz nos va a hacer falta. Nos hace falta, ya. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Inés. Ahora, realmente para cerrar con broche de oro y de alguna manera agradecerle a Lucía que esté con nosotros y que nos dé también esa parte humana de la hermana, te damos a ti la palabra, Lucía, para cerrar este homenaje tan sentido, porque se ha vivido, digamos, paso a paso con ella cada una de las semblanzas.
Pues muchas gracias. He de confesar que lo tuve que escribir porque no confío en que no me vaya a venir la emoción y me tiemble la voz. Primero, en nombre de la familia Rangel Hinojosa y Clarión Rangel, expreso nuestro más sincero agradecimiento por este homenaje que la Cátedra Alfonso Reyes de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey le ha ofrecido el día de hoy a Alejandra, mi querida hermana. Agradezco en especial a Enrique Tamés por esta invitación, pero también agradezco las palabras y las alabanzas, así como que me hayan compartido sus experiencias con Alejandra. Y aunque yo podría agregar o subrayar aspectos de lo relevante de su trayectoria académica, de su incansable labor social y cultural, de su honestidad e integridad como funcionaria pública, o bien de su incesante lucha a favor de los menesterosos, yo estoy aquí con ustedes para compartirles de manera muy, muy puntual lo que implica para mí o lo que implicó para mí su vida y ahora su ausencia. Por lo tanto, la figura pública que ella fue se la dejo a otros. Cuando supe que al final de este encuentro iba a dar un mensaje, titubeé. Me resistía. No sabía si podría hablar sin que se me cortase la voz. Pero de inmediato sentí un impulso y acepté pensando, ella se merece esto y más de mi parte. Ella me acompañó tantas y tantas veces en la vida que lo menos que podía hacer era hacerle frente a esta petición y hablarles de su faceta más privada. Siempre la admiré porque tenía una fuerza interna que la hacía luchar hasta conseguir lo que se había propuesto. Nunca claudicó a sus ideales y tenía una pasión por el conocimiento que la llevaba por senderos complicados, pero nunca imposibles para ella. La recuerdo viajando a la Ciudad de México una vez a la semana por varios años para cumplir con un diplomado y luego cursando un doctorado. Era incansable. La apasionaba filosofía y los últimos años se los dedicó al tema del silencio en Heidegger. Con ella nunca acababas de conversar. Siempre sentías que había quedado tinta en el tintero. Su curiosidad intelectual la hacía una gran conversadora. En los viajes, todo quería visitar. Museos, ruinas, monumentos, mercados, etc. Siempre documentándose más allá de lo requerido y corrigiendo al guía turística por su falta de rigor. Ah, cómo gozamos esos viajes que hicimos todos juntos en familia. Son experiencias inolvidables. Celebro su existencia. Su paso dejó huella y me siento muy afortunada de haberla tenido como hermano. Podría seguirles contando innumerables anécdotas, pero quisiera antes de cerrar este encuentro mencionar lo que implica su partida. Cuando me confirmaron su muerte aquella noche del viernes 7 de agosto, sentí desplomarme. Sentía que le faltaban más años por vivir. Pero es absurdo porque nunca estamos preparados para la muerte de alguien muy querido. No importa cuántos años tenga. No, nunca estamos listos para aceptar la muerte de un ser querido. La muerte es un misterio, pues se pierde la materialidad de su presencia y sin embargo no deja de existir. Ella está en mi corazón
en mis recuerdos y en mis pensamientos. Aún escucho sus últimos mensajes grabados. Me confunde esa realidad virtual. Suena tan viva su voz que caigo en una incredulidad. Y me digo, no puede ser. Hace unas semanas hablé con ella. ¿Cómo? ¿Qué impotencia se siente ante la muerte? El tiempo se acabó. Y yo insisto, nos faltó tiempo. Me digo y le digo, me hubiera encantado que hubieras conocido a Aurelia, mi primera nieta que está por nacer. Ya estábamos planeando llevarla a Monterrey en diciembre, pero no, eso no va a ser posible. Escuchar su voz o ver su imagen ha caído en el rubro del nunca más. Eso ya no será posible, eso es insoportable. Abre un vacío, un hueco que nadie ni nada podrá sustituir y mucho menos colmar. Ahora entiendo mejor la declaración pública del Antonio de Shakespeare. Cuando muere César y dice, mi corazón está ahí en el ataúd junto a César. Esa frase expresa mi sentir. Sufro de que mi corazón esté en ese ataúd. No está en su sitio porque me ha sido arrancado por su muerte. Se llevó un pedazo de mí. Es una pérdida a secas. Y como dice Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, hay que guardar silencio. Porque justamente no hay palabras suficientes para este dolor. ¿Qué voy a hacer ahora con este silencio? Y me contesto recurriendo a uno de sus cuentos que ya mencionaron, La noche de insomnio, escrito en 1996, cuyo personaje, enfrentado a una muerte inminente, se hace la siguiente pregunta respecto al más allá de la muerte. Y dice así, tal vez es solo un cambio de ropaje para hacernos más volátiles o como Ícaro, volar hacia el sol. Y efectivamente, ella siempre fue un espíritu libre, volaba alto. Así me gustaría pensarla, volatizada, volando y escuchando su voz en medio de mi silencio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No hay palabras. O sea, un abrazo a ti y a todos los que participaron. Cualquier palabra es inútil. Te paso mejor para cerrar con la cátedra, Ana Laura. Y nada más les agradezco a todos, cada uno de ustedes. Y nuestro corazón está también contigo, Lucía. Gracias. Muchas gracias, Lucía, de todo corazón. Muchas gracias a todos los que participaron. Y aprendimos de Alejandra el valor del diálogo, el valor de la conversación para construir sentido. También aprendimos de ella el valor del silencio. Y hoy nos vamos en silencio. Gracias a todos.